Bueno, vamos a continuar la jornada con la segunda mesa, después de la primera, que luego ya haré referencia a ella en conclusiones, pero que ha sido interesantísima. Entonces, vamos a continuar. Si os parece, lo que vamos a hacer es que se hagan las dos ponencias seguidas y dejamos al final media hora para que podáis hacer las preguntas a los ponentes, ¿de acuerdo? Y así no tenemos problemas de que uno tenga más o menos tiempo. Entonces, vamos a empezar con la ponencia de Eva Brook. Eva Brook ya no es la primera vez que colabora con nosotros, ya lo ha hecho en otras jornadas. Siempre ha hecho una, como el resto de abogados que vienen aquí a transmitirnos, a comunicarnos su know-how, ya lo ha hecho y siempre son cosas muy, muy, muy útiles. Eva es socia y consultora de la firma Morden Law, que ya conocéis. Es también profesora asociada en EADA y ESEC, y es también profesora de marketing, ¿no? Que, lo cual en el máster de acceso a la abogacía de la UB e ICAB, o sea que es una persona autorizada para hablar de lo que va a hablar. Es también coautora del libro Reflexiones sobre la importancia de la gestión en los despachos de abogados y New Law, New Rules, A Conversation About the Future of the Legal Industry, de Beaton Capital, ¿no? Eva nos va a hablar de, ahora lo miro para decirlo bien, la tecnología como palanca de rentabilidad en un despacho. Os dejo con ella. ¿Esto ahora se me oye? Sí, sí. Gracias. Muchísimas gracias a Blanca, gracias a la UOC por invitarme nuevamente aquí. Casi me siento como si estuviera en casa, creo. No me he perdido ninguna de las jornadas. Y bueno, me pidió Jordi, me ha pedido la UOC que hablara de tecnología, de la tecnología como pues palanca de rentabilidad, cómo mejorar la rentabilidad del despacho a través de la tecnología. Bien. Lo que no vamos a hacer es un compendio de programas, explicar cada programa, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué es lo que deja de hacer, porque no, en 35 minutos no nos daría tiempo, tampoco en una mañana y seguramente tampoco en una semana. Con lo cual, lo que vamos a intentar es simplificar y dar pistas para orientarnos sobre qué necesitamos, cuáles son las primeras decisiones que deberíamos tomar que nos ayuden a averiguar qué tecnología puede ser la más adecuada para nuestro despacho. Como ha comentado Jordi Estalella en su introducción de las jornadas, el sector legal está cambiando muchísimo. Antes ha hablado de la tormenta perfecta, del tsunami legal. Cierto es que en nuestro sector, bien, los clientes, y sobre todo si hablamos de sector corporativo, pues los clientes han cambiado, ha aparecido la actitud más por menos, que ya todos conocemos, nos piden más servicios pues por menos dinero. Estos clientes también reciben las presiones de su propio cliente interno por reducción de costes, presiones que trasladan a los despachos de abogados que les asesoran, y como despachos de abogados nosotros pues notamos esa presión, y ya no solo la presión de reducción de costes, sino otros problemas, no problemas, sino hechos añadidos que son realidades de hoy en día, como es pues la gestión de los recursos humanos. Tenemos esa generación Y, que se llama así como más cariñosamente, que valora mucho lo que es la conciliación laboral con la vida profesional, con la vida familiar, lo cual es absolutamente lógico y además es algo que es interesante y que se tiene que proteger. A la vez, captar talento es complicado, pero ya casi es mucho más complicado retener ese talento. El mercado de fichajes laterales, de fichajes que tenemos en los despachos de abogados, es tremendo, casi parece el fútbol esto, pero es que es así. Entonces, retener ese talento también es complicado. Además, si a eso le añadimos el exceso regulatorio del gobierno, tanto nacional como autonómico, pues estar al día de las nuevas normativas, de todo lo que está pasando, analizarlo, estudiarlo y transmitirlo al cliente para que le aporte valor, también es mucho más complejo hoy en día que quizás antaño. A todo esto, si le añadimos toda la revolución tecnológica, Internet, Big Data y todos y esta nueva ola de nuevos proveedores de servicios jurídicos, lo que llamamos cariñosamente también como el New Law, que a través y apalancados muchísimas veces, o la mayoría de ellos, en sistemas tecnológicos muy avanzados, están encontrando formas de prestar servicios jurídicos distintos a los clientes, de forma distinta al cliente, y al cliente le está gustando. La forma en que estas nuevas empresas, estos nuevos tipos de servicios prestan los servicios, pues
es algo distinto a lo que como despachos de abogados clásicos quizá no estábamos acostumbrados. Bueno, pues todo esto, esta coctelera un poco que la agitamos, pues genera esa tormenta perfecta, ese tsunami que nos comentaba antes Jordi. De todas estas fuerzas del cambio, todo esto son cosas que afectan a cómo prestamos servicio, de todas estas fuerzas del cambio, quizás la más potente, la que tiene capacidad más disruptiva sea la tecnológica. El ecosistema tecnológico del despacho hoy en día es inmenso, como habéis podido comprobar, desde tecnologías muy básicas de gestión de despachos y que quizás sean pues, las que más comentarios han generado hoy, desde el programa que no sé cuál escoger, no hay uno que me cubra todas las necesidades. Desde aquí, si me permitís un poco de respuesta a las preguntas que se han generado antes, lo decía Agnes antes, no hay un programa que lo resuelva todo, por lo menos nacional, y los extranjeros pues habrá alguno, pero la verdad es que son programas absolutamente inabordables por coste económico, coste de implementación, y probablemente no tendría ningún sentido que los utilizáramos en nuestro despacho. Al final, la buena noticia es que podemos gestionar todo lo que queremos gestionar, sí, la mala es que vamos a tener que montar un puzzle, y ya es así. Vamos a tener que coger un programa muy bueno en una determinada cosa, coger otro programa muy bueno en otra determinada cosa y juntarlos, hacer que se hablen y hacer que con ellos obtengamos la información que necesitamos. No solo esto, tenemos además, hablando de la tecnología, del ecosistema tecnológico del despacho, pues las tecnologías de comunicación con el cliente o con el mercado, webs, redes sociales, etcétera. También la tecnología media en este tipo de comunicación. Luego tenemos tecnología para dinamizar y gestionar tanto las ventas del despacho como la gestión de la relación con los clientes y con los potenciales clientes. CRMs, por ejemplo, CRM sería la tecnología adecuada para realizar este tipo de gestión. También tenemos tecnologías un poco más avanzadas para realizar lo que es la analítica global del despacho, incluyendo tanto la información financiera, económica, como de ventas, y poder esto incluirlo en un entorno mucho más global, que sería un entorno ERP. No solo esto, sino que además ya pasamos a tecnologías más propias de nuestro día a día, también bastante más avanzadas, como sería, por ejemplo, la automatización documental. Sistemas que nos permitan generar documentos de forma mucho más ágil, minimizando los errores. No solo esto, sino que además tenemos ya tecnología para gestión de procesos, como ha comentado Jordi también, Jordi Manstein, y tecnología de gestión del conocimiento. Ya casi en un. Bueno, y si avanzamos un poquito más, aparecen las ya reconsabidas, porque hoy en día, si no se habla de inteligencia artificial y de machine learning y de aprendizaje computerizado, a todos los consultores nos encanta esto, pues parece que ya no estamos de moda. Pues sí, es cierto, estas tecnologías existen, los despachos las están implementando, las están utilizando y lo están haciendo tanto despachos muy grandes que por obligación casi tienen que implementarlas, y despachos también pequeñitos, porque también esta tecnología, esas tecnologías de gestión de aprendizaje computerizado, existen en versiones reducidas, económicas, para ser aplicadas por despachos también muy pequeños. ¿Cómo nos manejamos en este universo? ¿Cómo nos manejamos en este universo tecnológico? Es complicado, no nos vamos a engañar. Decidir qué tecnología vamos a aplicar al despacho y por qué la vamos a aplicar es complejo. Entonces, nuestra primera recomendación sería simplifiquemos. Simplifiquemos y vamos a responder dos preguntas básicas. Dos preguntas básicas que antes Agnès Millet ha expuesto, que ellos ya las han respondido, pero que es la base para empezar a construir algo en el despacho con soporte de la tecnología. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y para quién lo estamos haciendo? Modelo de negocio. Primero, si no sabemos esto, es muy difícil poder avanzar. Y segundo, ¿qué es lo que le importa a nuestro cliente? ¿Qué quiere nuestro cliente? ¿Qué es lo que valora? Si estamos midiendo cosas que el cliente no valora, si aplicamos tecnologías para cosas que al cliente nuestro, que nosotros atendemos, no le importan o no le interesan, nos estaremos equivocando. Con lo cual, empecemos simple. Empecemos por estas dos preguntas básicas. Decidir, responder, dar respuesta a estas dos preguntas significa gestionar. Estoy convencida de que todos los aquí presentes estamos gestionando, tenéis responsabilidades de gestión. Todos estáis o pagando salarios, o pagando costes, o haciendo presupuestos, justificando presupuestos. Todos estamos gestionando. Gestionar
significa tomar decisiones. Y para tomar decisiones, para decidir, necesitamos datos. Los datos son la base para tomar decisiones informadas. Aquello que no podemos medir, no podemos gestionar. La tecnología nos va a ayudar a medir cosas. ¿Qué cosas tenemos que medir? Pues, bueno, cuando nosotros empezamos un proyecto de consultoría en More Than Law, lo primero que hacemos es pedir datos. Empezamos por ahí. Dame listados de clientes, de expedientes, gráficos, cuadros de mando, dashboards, todo lo que tenga el despacho para ver de qué forma, sobre qué está basando las decisiones. ¿Qué nos encontramos? Pues solamente, o habitualmente nos encontramos pues con dos situaciones típicas, más una que la otra. Cuando trabajamos pues quizá con despachos más grandes, muchas veces lo que encontramos es un exceso de información, demasiada información. Déjame que me ponga un ejemplo. Yo hace bastantes años trabajaba para una empresa de externalización de servicios jurídicos. Todo allí estaba procedimentado, todo. Y cada mes a los responsables de área nos daban unos informes de aproximadamente unas 50 páginas. Os puedo asegurar que a duras penas teníamos tiempo de leer esos informes, mucho menos de estudiarlos, analizarlos y sacar conclusiones para luego modificar acciones del día a día. Con lo cual, lo que hacíamos era más o menos leerlos por encima, sacar algún dato por si en alguna reunión nos pedían algo, pues decir, sí, he visto esto en el informe, meterlo en el cajón y seguir haciéndolo de siempre. Un exceso de datos era igual a una falta de datos, como si no tuviéramos. Con lo cual, hay que empezar por cosas muy sencillas, medir cosas pequeñitas que nos permitan ir construyendo nuestro proyecto. Me viene ahora a la cabeza, si me permitís, también una película que vi hace un tiempo, que es recomendable. Es una película del 2011 de Brad Pitt como protagonista y que va de béisbol. Nada que ver con despachos de abogados. Se llama Moneyball, rompiendo las reglas. Y es una película que lo que explica es de qué forma cambian las decisiones cuando se tienen datos sobre los que basarlas. En ese el argumento de la película era muy sencillo. Había pues un agente que tenían que configurar, bueno, un equipo de béisbol que tenía que armar un equipo de béisbol. Y quien lo hacía eran personas que toda la vida habían estado en el béisbol, que tomaban sus decisiones de contratación de jugadores por intuición. Intuición y expertise. Y eran gente que sabían mucho. Toda la vida habían estado jugando al béisbol. Y conocían el mercado de los jugadores, pero, bueno, pues este corre rápido, este corre despacio, este batea muy fuerte y tal, y más o menos, pues vamos a fichar a este y al otro. Y el gerente del club de béisbol lo que hizo de repente fue contratar a alguien, un analista, que cogió datos que estaban en el mercado, que estaban públicos, sencillamente los cogió, los estructuró en un sistema, se analizaron, se sacaron unas KPIs, unas determinadas métricas, y en base a estas métricas se tomaron decisiones de contratación de jugadores. La moraleja es que el equipo que se conformó en base a estas decisiones de contratación, tomadas en base a datos, obtuvo muchos mejores resultados que el otro equipo seleccionado por gente, supuestamente, y que realmente lo eran, expertas en béisbol. Pues bueno, esto es béisbol, volvamos a los despachos de abogados. ¿De qué forma los despachos de abogados tomamos las decisiones? La otra situación típica que os comentaba que nos encontrábamos en los despachos de abogados era más bien una falta de datos. Más bien los despachos no suelen manejar muchos datos y suelen aplicar como dos criterios para saber, para decidir si van bien. ¿Cubrimos gastos? ¿Y cuánto nos queda a final de año? Y si esto está bien, pues ya todo está bien. Ya está. ¿Para qué mirar más? ¿No? ¿Para qué preocuparnos? Si al final de año pues, tenemos para repartir, pues ya todos tranquilos. Esto es una visión de la salud financiera del despacho muy, muy a corto plazo. Deberíamos quizá utilizar otro tipo de métricas. Cuando nosotros pues, recomendamos, deberíamos coger el programa de gestión, si lo tenéis, normalmente sí, y extraer más datos y quizá hacer pues, un control de horas y para ver pues, la rentabilidad y los asuntos. Y respuesta típica es no. Es que mis asuntos son absolutamente distintos, no pueden medirse, no pueden sacarse métricas, porque claro, es que mi gente es distinta, yo aplico políticas de precio absolutamente distintas, es que soy como una cosa muy, muy particular. Y es normal, todos somos particulares y somos únicos, faltaría más, claro que sí, por supuesto. Lo cual no quiere decir que no podamos medir
como somos. Pero luego viene la segunda parte de la película, que es cuando Despacho, pues, bueno, no tiene muchas métricas, o dice, bueno, empiezo a notar esa tormenta perfecta, ese tsunami tal, tengo que hacer algo, pues voy al mercado y voy a ver un despacho totalmente distinto a mí, que tiene capacidades económicas distintas, capacidades técnicas distintas, número de profesionales distinto, áreas de expertise distintas y estructuras de procesos absolutamente distintas, y voy a copiarlo. Hace lo mismo, porque si a ellos les va bien, pues a mí también me tiene que, ir bien. Esto es un poco la estrategia del imitador. Entonces, esta estrategia puede ir bien si tenemos o si no tenemos un despacho, si estamos empezando a hacer benchmark del mercado. Por supuesto que es interesante, hay que hacerlo y nos pueden llegar ideas, pero copiar las estrategias y las acciones de otros despachos absolutamente distintos a nosotros, y lo primero que decimos como despacho es que nosotros somos distintos al resto, no nos va a funcionar, no nos va a funcionar. Con lo cual tenemos que buscarnos otro tipo de métricas. Otro tipo de métricas como, por ejemplo, partir de la facturación. Si tenemos que mirar estos tres despachos que tenemos aquí y tuviéramos que decir qué despacho es mejor, ¿cuál diríamos? Sí. Vamos a suponer que la facturación supone un indicador apropiado para analizar un despacho. Bueno, pues si añadimos datos a esta gráfica y vemos pues la facturación del año anterior, pues probablemente el despacho del medio pues ya no nos parece tan interesante. Seguramente el despacho número uno, que ha tenido un crecimiento mucho más fuerte, pues ya nos parece algo mejor. Si añadimos más datos a estas gráficas y acumulamos las facturaciones de los últimos cuatro ejercicios, pues bueno, ya quizá el despacho 3 ahora ya quizá nos parece mejor. Ya quizá no es el 1, tampoco el 2, sino que más bien sería el 3 porque acumuladamente pues ha facturado más. Sigamos un poco más. Si añadimos la proyección económica de estos despachos, pues vemos que el despacho 1 tiene una proyección de crecimiento de un 6%, el despacho 2 de un 8%, el despacho 3 de un 24%. Ah, pues bueno, pues el despacho 3 pues ahora ya parece mucho mejor. Y si analizamos lo que es el margen bruto, pues vemos que, caray, el despacho número 2 tiene un 40% de margen de beneficio, pero el despacho 1 lo tiene del 50%. Esto, más que nada, es para ver de qué forma, cada vez que vamos añadiendo datos, vamos sumando datos, tenemos más información, esa información nos cambia la perspectiva, desde mirar solo un input a mirar muchos más inputs de un despacho. Pero estas son métricas basadas en aquello que ha pasado. Lo que necesitamos y aquello en lo que la tecnología nos va a ayudar, además de esto, que esto además es tecnología muy, muy básica y todos los despachos tenemos, es aplicar métricas que nos permitan tomar decisiones a futuro, aquellas que sean más de tipo cualitativo y que nos permitan analizar qué es lo que el cliente quiere y cómo podemos servirle mejor. Este es un tipo de métricas y el tipo de métricas que añadidas a esta deberíamos aplicar son de otro tipo. Por ejemplo, ¿por qué no podemos mirar una métrica que todo despacho debería tener hoy en día? Es la satisfacción de los clientes, el grado de satisfacción de los clientes. Podemos hacer entrevistas cualitativas con los clientes y siempre viene muy bien porque se aprende muchísimo. Aquello que un cliente nos dice es oro puro para nosotros. Pero hay un KPI muy concreto, que es el Net Promoter Score, que mide la capacidad o la predisposición de un cliente a recomendar nuestros servicios. Y ojo que es un KPI, es una métrica bastante así y tal, porque si os fijáis, en una escala de 0 a 10, solo aquellos que nos dan una puntuación de 9 y 10, y no es lo mismo una escala de 0 a 5 que una escala de 0 a 10. Es más complicado obtener un 9 o un 10 ahí. Pues medir ese KPI es muy interesante y uno de los objetivos que debería lograr un despacho o debería ponerse, el objetivo a lograr debería ser incrementar o mantener, si es que hemos conseguido pues un Net Promoter Score de 9, 9 y medio, 10, mantener ese KPI. Eso significaría que nuestros clientes estarían muy, muy, muy dispuestos a recomendarnos. Antes ha comentado Jordi que el boca a oreja era una de las principales fuentes de captación de clientes de un despacho. Es así, lo sabemos, hay estudios que lo miden. El Net Promoter Score mide justamente esto, cuán dispuesto estaría un cliente a recomendarnos. Esa debería ser una de las primeras métricas a medir. ¿Cómo lo hacemos? Con un Excel, si queremos. Os recomendaría un CRM. CRM que no es tan caro, sencillito de aplicar y se puede hacer de forma perfecta cada año y además con estadísticas, con gráficos, con quesitos y con gráficos de barra. Esto es una tecnología interesante para el despacho. Procesos.
Cuando vamos a un despacho y le decimos o le recomendamos que estructure procesos, pues bueno, podemos encontrarnos con despachos que sean tipo boutique, y me ha encantado la charla de Jordi, porque siendo un despacho tipo boutique, ha hablado de procesos. Jordi, muchas gracias, porque ha sido genial. Pero pocos despachos son de tipo boutique en realidad, sino que la mayoría son de tipo multidisciplinar y llevan bastantes tipos de procesos y asuntos que muchas veces se parecen entre sí, aunque no lo quieran reconocer. Los despachos habitualmente dicen, no, es que cada asunto es distinto, la carga de horas de un asunto no tiene nada que ver con la otra, siempre salen cosas, siempre es imposible procedimentar nada. Pues bueno, sí, es posible, y lo es porque lo estamos haciendo, porque lo estamos viendo, y es así. Y al final es un tema de tendencias. Sí que es cierto que un caso será distinto, tendrá unas ramificaciones un poco, pero al final, al cabo del tiempo, todo tiende a converger y hay unas medias y unas tendencias que son esas las que nos van a ayudar a mejorar. En ese sentido, podemos establecer procesos y hay tecnología absolutamente ya preparada y dispuesta al mercado que nos permite no solo diseñar estos procesos, sino coger ese proceso, coger ese diagrama de flujo, implementarlo dentro de nuestro programa de gestión y que sea el propio programa quien nos vaya guiando en los pasos a seguir. ¿Os imagináis esto puesto en manos de los abogados que empiezan, que tienes que estar siempre controlando qué has hecho esto, has hecho lo otro? No. Es que el programa ya te dice, es que después de esto tienes que hacer lo otro, y esto se lo tienes que dar a esta persona. Es impresionante y no es caro, está perfectamente disponible y al alcance de todos nosotros. Nuevamente, son programas que no son 100% completos, que les faltará un módulo de CRM que se le va a tener que enganchar, pero esto existe y se puede hacer. Aplicar procesos a los despachos, a nuestro despacho, lo que nos permitirá es establecer una política de mejora continua. Repasar esto, este tipo de programas nos da métricas, por ejemplo, de este tipo. ¿Qué expedientes estamos gestionando en el despacho? ¿Quién los está llevando? ¿Cuántos expedientes de qué tipo? ¿Cuánto estamos tardando en gestionar este expediente o este grupo de expedientes? ¿Qué persona del equipo tiene cada expediente encima de la mesa? Ayer comía con un abogado, amigo, y me decía, es que es importantísimo saber quién tiene la patata caliente en las manos en este momento. ¿Nosotros o el cliente? Pues este programa te lo dice. Este programa u otros que se dediquen a gestionar procesos de verdad. Pues este expediente ahora mismo está en manos del despacho o está en manos del procurador o del juzgado o del cliente. ¿Cuántos tengo en manos del cliente? ¿Cuántos tengo en manos del procurador? ¿Cuánto he tardado en resolver todo esto? Todo esto nos permite mejorar continuamente la forma en que desarrollamos nuestro trabajo. Si conseguimos, y este es el objetivo de estos programas, desarrollar o prestar este servicio en menos tiempo porque estamos mejorando continuamente, detectamos cuellos de botella y les podemos aplicar una solución, vamos a mejorar nuestro margen. Si hacemos el mismo trabajo con muchos menos recursos, obtenemos más margen. Ese margen nosotros decidimos si nos lo quedamos para nosotros o pasamos una parte de este margen al cliente y somos más competitivos al mercado en este tipo de asuntos. ¿De acuerdo? Es una opción. Otro tema que es absolutamente crucial para los despachos de abogados, el conocimiento. El conocimiento y el expertise. Tengamos en cuenta una cosa. Servicios jurídicos son servicios intensivos en conocimiento. Todo aquello que nosotros vendemos a nuestros clientes prácticamente está en la cabeza de nuestros abogados. Somos totalmente dependientes de aquello que nuestros abogados nos están prestando. Con lo cual, ¿por qué dejar? Lo decía Neil Rose, esto de Norton Rose, en una conferencia hace un par de años en Londres, en Lotec Futures. Decía, aquello que tenemos, aquello que nuestros abogados tienen en su cabeza, debemos gestionarlo. ¿Por qué dejar que ese expertise se pierda con el tiempo? Pensemos una cosa, el capital intelectual, que es la base sobre la que nuestros negocios, sobre la que nuestro sector trabaja, es aquel capital que se va del despacho cada noche en el ascensor y que vuelva al día siguiente es decisión suya, no nuestra. Que vuelva, porque volverá si quiere, pero lo puede fichar otro despacho, puede abrir su propio despacho, puede hacer lo que quiera. ¿Y qué pasa luego?
si vendemos solo el tengo el abogado experto en que está muy bien. Es necesario gestionar ese conocimiento. Gestionar ese conocimiento se realiza con sistemas de gestión del conocimiento, que empezamos con sistemas de gestión documental y los evolucionamos hasta sistemas de gestión del conocimiento. Somos una firma que vamos a decir, realmente somos expertas en un determinado sector, farmacéutico, automovilístico, el que sea. Pues, ¿qué grado de expertise tenemos en ese sector? Conocemos las empresas del sector, conocemos los líderes, conocemos los fichajes, conocemos los últimos desarrollos de ese sector. ¿Dónde atesoramos ese conocimiento? Necesitamos programas que lo gestionen y que estén accesibles a todo el mundo en todo momento. Y no lo digo yo, de hecho lo decía el amigo Albert Einstein, la información no es conocimiento, la única fuente de conocimiento es el expertise. No vamos a poder sustituir absolutamente el expertise de los abogados, pero sí que podemos capturar una gran parte de ese expertise e introducirlo dentro de nuestra organización, porque esa es la base de conocimiento que va a quedar como propietaria del despacho. Es lo único que podemos asegurar, lo que está en nuestros ordenadores. Al final, lo que el despacho posee en realidad son, y con perdón, las mesas, las sillas, los ordenadores, los expedientes físicos y, si queréis, las bases de datos que tiene. Todo ese conocimiento que tenemos de los abogados, de nuestros profesionales, es imprescindible gestionarlo e introducirlo ahí, porque es ahí donde nosotros vamos a poder gestionarlo, acceder a él y luego recuperarlo y ofrecerlo a nuestros clientes y no perderlo cuando un abogado se va del despacho. Gestionar el conocimiento es complicado. Esta imagen no es para asustar, pero realmente es así. Y viene un poco a colación de lo que estábamos explicando, lo que estaba explicando Agnès, de no tener una tecnología que lo reúna, que lo aglutine todo. Al final, el ecosistema de conocimiento de un despacho de abogados lo vamos a tener que gestionar mediante distinto tipo de tecnologías. Tecnologías que nos van a permitir desde escanear, mapear, capturar, crear, empaquetar, almacenar, compartir, aplicar, transformar, para finalmente innovar. Son muchas de las cosas que le estamos pidiendo a un software de gestión de despachos. No hay ninguno que nos pueda dar todo esto. Y dando respuesta un poco a una de las preguntas antes del público sobre si crear un propio software, desde nuestra experiencia y por haber conocido despachos que han intentado desarrollar un software propio, nuestra recomendación sería no lo hagáis. No lo hagáis. Por lo que apuntaba Agnès, de que el conocimiento adquirido de estas empresas que ya están en el mercado es bastante, desarrollarlo internamente y empezar con alguien que no tiene ese conocimiento es muy complejo, es muy desgastador y el coste económico que tiene es enorme. Es mucho mejor coger determinados programas, determinados softwares e ir enganchando los unos con los otros y conseguir que se hablen entre ellos. No es tarea fácil, no es tarea fácil, pero es absolutamente conseguible. Y os diremos una cosa, los grandes despachos también trabajan de esta forma. No tienen un ERP enorme, pero van utilizando también no parches, sino softwares para realizar determinadas funciones. Entonces, la gestión del conocimiento del despacho es una de las claves a tener en cuenta para decidir qué tipo de tecnología vamos a aplicar. Y esto no digo yo, sino que esto está estudiado, esta imagen además está sacada de un paper donde se analizaron más o menos un centenar de despachos, la forma en que estaban generando y gestionando su conocimiento. Entonces, no os asustéis, es empezar por pocas cosas, empezar poquito, empezar de forma muy sencilla con dos preguntas básicas. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y para quién lo estamos haciendo? ¿Y qué es lo que valora nuestro cliente? Si empezamos de esta forma, podemos decidir qué vamos a hacer, es decir, ¿por qué hacer estas preguntas? Empezar a aplicar tecnología sin tener esto resuelto es garantía de perder bastante dinero y perder bastante tiempo. Hay que empezar de alguna forma. Probablemente no vamos a ser los primeros en sumarnos al carro tecnológico. Es imposible y ya hay quien lo ha hecho. Podríamos intentar ser los segundos en el avance tecnológico, pero la verdad es que el pistoletazo de salida ya se ha dado. Lo que no puede pasar es que seamos los últimos a sumarnos ahí, porque entonces la carrera sí que ya está
prácticamente perdida. Desde aquí os animaríamos a poco a poco empezar a resolver estas preguntas y empezar a recorrer ese camino de implementación tecnológica, pero con cabeza, despacio y sabiendo cuáles son los pasos a dar en cada momento. Y nada, creo que me he ajustado justo a lo que no hay más tiempo. Para... Muchísimas gracias, Eva, por tu interesante ponencia. Y por ajustarte al tiempo, gracias. Bueno, pues vamos a pasar, como hemos dicho, a presentar al segundo ponente y luego ya haremos las preguntas que consideréis oportunas. Nuestro segundo ponente es Juan Pardo, que cursó grado conjunto, ¿no?, Derecho y ADE, en el Colegio Universitario de Estudios Financieros y además es máster en Dirección de Empresas por IES, ¿no? Y luego está vinculado en estos momentos a Legalitas de una manera muy especial, ¿no?, porque desde antes eras director general corporativo y desde 2013 director general, ¿no? Correcto. ¿Es así? Bueno, pues entonces Juan nos va a hablar de servicios jurídicos estandarizados, el caso Legalitas. Tienes la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitar a Legalitas a esta ponencia. Es un honor estar aquí. Es un honor estar en esta universidad también y gracias a la audiencia por aguantar hasta estas horas de la mañana después de una mañana larga, interesante, pero larga. Tiene un poco de truco, Eva, el que tu intervención has conseguido incluir a Brad Pitt en el contenido. Yo desde que lo he escuchado pensando cómo meter a Brad Pitt o cómo meter a Angelina Jolie en la conversación, no consigo encontrar el vínculo con Legalitas. Pero voy a ver si lo que es Legalitas, que yo entiendo que es un buen modelo de negocio, es suficiente como para mantener vuestro interés. Cuando Jordi me envió la convocatoria a esta jornada y viendo que se titulaba Calidad y Fidelización y Tecnología, y todo involucrado con la tecnología, pues en realidad estos tres conceptos son unos pilares muy cercanos a... son lo que nos han ayudado a tener éxito en Legalitas. Yo me voy a quitar la careta desde el principio. Yo considero Legalitas un proyecto de éxito. Voy a hablar fenomenal de Legalitas. Voy a quitarme toda la prudencia, me vais a perdonar, pero a mí me gusta mucho la empresa donde trabajo. Y decía que estos son tres... este binomio calidad-fidelización incorporando la tecnología, pues es, yo creo, que un poco lo que ha hecho... si yo pienso, ¿Legalitas ha tenido éxito por qué? Pues yo pienso porque hemos sido innovadores, porque hemos hecho cosas que han hecho otros antes. Esto no es tan bonito como parece en la realidad. El ser un líder en algo supone que para llegar al mismo sitio tardas el doble que cualquier otro que copia, ¿no? Y como nosotros hemos abierto una categoría de producto, abrimos hace cuando empezamos en el año 99 una categoría nueva de producto, pues al final hemos ido siempre investigando un camino que no ha sido siempre, pues no ha sido siempre recto, la verdad. Con lo cual, hemos sido innovadores en proceso y hemos sido innovadores en producto. Hoy en día todavía seguimos innovando porque nos pasa que como recibimos tantas consultas jurídicas, recibimos 1 millón de consultas jurídicas al año, 1 millón de expedientes, 5.000 al día más o menos. Quiere decir que es un termómetro muy sensible a cómo evolucionan las necesidades de la sociedad, de las preocupaciones de la sociedad. Y recientemente, hablando un poco también de que seguimos innovando en producto, pues desde hace un par de años empezamos a recibir preguntas, consultas de nuestros clientes relacionadas con los delitos vinculados a las nuevas tecnologías, pues problemas de robo de identidad, problemas del uso de las redes sociales, compras por internet. Yo creo que el mérito que puede tener Legalitas es convertir toda esa información que recibe del mercado, que al final es como si tuvieras un estudio de mercado constantemente todos los días. Es un privilegio poder aprovechar eso para reenfocarte y decir, bueno, si aquí están empezando a preguntarnos sobre estos temas, vamos a investigar, vamos a ser los que más sepan de esto o procurarlo en España. Estoy un poco empezando por el final porque estoy resumiendo cuál puede ser el éxito de Legalitas. Habla de innovación. Legalitas, segundo punto, gestión de operaciones. Legalitas realmente ha invertido muchos recursos en la gestión de las operaciones, teniendo 5.000 consultas jurídicas cada día. Y esas consultas, pues algunas son una consulta y ya no necesitan más, otras necesitan un escrito, que se lo redactes o que se lo revises o un modelo de contrato o que negocies con la otra parte porque se está matando con un vecino y no quiere ser el que discuta con el vecino, quiere que sea su abogado, ¿no? Entonces, lo que gestionamos es procesos. Somos una empresa de procesos y aquí es donde la tecnología hace que un cliente, tú puedas atender muchos clientes
con calidad y que cada cliente se sienta personalizado, se sienta atendido personalmente. Y aquí la tecnología pues es clave. Nosotros hablabas de los de si tener un tipo de sistema informático o tener otro. Nosotros hemos pasado por todo en ese camino de aprender. Hemos tenido un sistema propio que creamos muy al principio que se llamaba Atenea. Entonces se rompieron, yo como no estaba entonces, no puedo meter con ellos, se rompieron la cabeza para pensar el nombre. Y luego, poco a poco, hemos ido migrando y hemos pasado por un montón de estados. Hoy en día llevamos 3 años peleando por terminar de migrar todos los sistemas a un CRM superpotente de Microsoft, que se llama Dynamics, y a un ERP también de Microsoft, que se llama Navision. Y es verdad que nosotros, por continuar un poco tu conversación, hemos ido incorporando módulos que ya están creados, que ya están testados, como si fueran pegotes, porque entendíamos que era mucho más fácil comprar ese conocimiento que otros habían ya desarrollado que el tener que desarrollarlos nosotros. Eso luego es complejo, complejísimo de eso que decías, que se hablen, que parece que es tan sencillo, a nosotros es donde más tiempo y recursos dedicamos. Tercer punto en lo que explica el éxito de Legalitas, el cliente. Es muy curioso que desde hace unos años para acá los despachos de abogados están empezando a hablar de marketing y hablar de fidelización y hablar del cliente, ¿verdad? Que parece que hay profesiones, la misma de los abogados le pasa, por ejemplo, a los arquitectos o a los médicos, hay profesiones que nunca habían hablado mucho de poner al cliente en el centro. Parece que eso estaba reservado a las grandes compañías que tenían pues marketing masivo, a las telefónicas, a las eléctricas, empresas donde la oferta que tú dabas era muy parecida a la que daba el de enfrente. Entonces tenías que esforzarte muy mucho en comunicar, en incorporar valores añadidos al cliente. Y eso que era un poco casi exclusivo de esos sectores, pues lo estamos trayendo poco a poco a la abogacía. Y nosotros realmente somos una empresa de marketing. Es un poco burro decir esto, sobre todo con esta audiencia tan jurídica, pero es cierto. Hemos empezado a hacer con médicos lo que hicimos con abogados y nos funcionan igual nuestros procesos. Y podemos dar asistencia médica 24 horas al día porque conocemos el proceso y el procedimiento. Y aquí es muy bonito decir que todos abogamos por la calidad, que la calidad tiene que estar por delante de todo, pero para Legalitas, que ahora os explicaré cómo es un poco nuestro modelo de negocio, de dónde sacamos la rentabilidad, la calidad es imprescindible porque nos cuesta tanto captar un cliente individual, un cliente de la familia, que como no renueve con nosotros como mínimo un número de meses determinado, pues más nos valiera que no hubiera venido porque nos cuesta dinero. Entonces, para nosotros la calidad y la fidelidad es un imperativo de negocio. Y por último, pues todo esto es el cliente en el centro, las operaciones, la innovación, pues está muy bien, pero como nuestros márgenes unitarios por cada operación que hacemos son tan escasos, tan estrechos, como no consigamos darle escalabilidad, como no consigamos un efecto multiplicador hasta los niveles en donde estamos hoy, pues no nos sale la cuenta. Entonces, creo que hemos conseguido hacer que un servicio que tiene que ser personalizado, porque tiene que ser personalizado, porque los problemas jurídicos de una persona son, joder, pues no hay nada más. Yo no soy abogado, ¿no? Entonces, me meto a veces mucho con los abogados, entiendo que hoy no es el foro. Pasa que cuando tienes un problema jurídico, pues es que te va la vida, estás agobiado, estás preocupado. Y tener una persona que te escuche, pues tiene que por lo menos prestarte atención. Entonces, no está reñido, nosotros hemos demostrado que no está reñido, y es gracias a la tecnología, el dar un servicio personalizado con dárselo a muchas personas a la vez, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hablar, voy a intentar ser breve para dar, por cierto, cuando estás hablando, lo sabréis, es muy interesante que te hagan preguntas. Entonces, yo, rompiendo un poco la dinámica, si alguno quiere corregirme o incidir en algo que estoy diciendo, que levante la mano, porque a todo orador una pregunta es como si le dieran un vaso de agua, ¿verdad?, en el desierto. Entonces, quiero, concentrándome, a ver si centro bien el tiro, voy a explicaros por qué se construye Legalitas, por qué está Legalitas en este mundo, qué respuesta, a qué necesidad de mercado encontramos, después cómo funcionamos, qué estructuras tenemos, cómo son los procesos, qué tipo de abogados tenemos y, muy importante, qué tipo de consultas recibimos, porque no deja de ser curioso. Bueno, eso lo voy a adelantar. El problema número uno de los españoles son los problemas con los vecinos. Esto es como la serie Aquí no hay quien viva, que todos se pegan con todos. El primer problema, pero con muchísima diferencia, problemas en la vivienda, ruidos, humos, problemas en la comunidad de propietarios. Yo no quiero cambiar el ascensor porque vivo en el bajo, pues tienes que cambiarlo porque no sé qué. Derrama extraordinaria. Primer problema, los vecinos. Yo creo que eso es muy español. Segundo problema, temas de consumo, lógicamente. Además, consumo nos pasa a nosotros que no tenemos. Voy a ir por partes. Es que me voy adelantando, pero creo que es más comprensible si lo voy ordenando.
El segundo es el consumo y el tercero son tradicionalmente eran temas laborales. Pasada un poco la crisis, tenemos menos temas laborales y tenemos más de familia, temas de divorcio, separaciones, gestión de las custodias, regímenes reguladores, etcétera. Entonces, Legalitas se construye, se lo montan dos socios. Uno era abogado, el otro era una persona que venía del mundo de la publicidad. En el año 99 empiezan a dar revueltas a una idea que surge, yo creo que leyendo un informe del Consejo General de la Abogacía, que yo no sé quién en su sano juicio se pone a leer un informe así de denso, venía a decir que el 80% de los españoles no habían ido nunca a un abogado y el 20% que lo habían hecho había sido por problemas muy importantes. Era como si existiera alguna barrera o alguna distancia entre la figura del abogado y el ciudadano. Entonces, pues lo que se propusieron era, esto sí es un claim publicitario, democratizar la abogacía, intentar entender qué barreras había entre el abogado, entre el cliente en medio y los abogados. Y entonces empezaron a darle vueltas a que teníamos que construir un producto que te permitiera hablar con tu abogado 24 horas al día, porque te podrías tener. Nosotros vamos, y es un poco diferencial respecto a los, yo creo que los despachos en general, pero en concreto los que habéis estado exponiendo hoy, vamos, nuestro cliente objetivo son personas físicas. No son empresas, son personas físicas. Y eso es una dificultad tremenda, porque claro, te enfrentas no a una economía de una compañía que te corta los gastos. Bueno, gestiona sus gastos, pero al final necesita un abogado. Cuando tú estás vendiendo un servicio jurídico a una familia, te encuentras con que, bueno, esto es como el Canal Plus. El día que lo necesite ya me volverá a dar de alta. Entonces, convertir un problema puntual jurídico en un producto renovable, pues es muy complicado. Nosotros insistimos mucho en el concepto de la abogacía preventiva. Si esto de Legalitas te cuesta 10 euros al mes, te compensa tenerlo, porque puedes querer llamarle 24 horas al día, pues una noche porque te paran en un control de alcoholemia, cuando vas a firmar un contrato, pues para que te lean la letra pequeña. Problemas que tradicionalmente a lo mejor no hubiera sido un abogado, porque el problema no tiene la suficiente entidad como para ir a un despacho de abogados con, pues que te den cita, tener que desplazarte, sin hablar ya de la parte de honorarios, Pues nosotros hemos hecho que problemas del día a día, cotidianos, pues puedan ser resueltos por un abogado. Entonces, lo que hemos hecho es, de alguna manera, acercar al abogado al ciudadano. Empezamos vendiendo a grandes compañías y fue un fracaso total. Esta fue la primera historia de fracaso. Empezamos a vender a grandes compañías que proponíamos que utilizaran el producto de Legalitas como un beneficio social que regalara a sus empleados por fidelizarles, como si tuvieran un seguro médico, pues una consulta jurídica a tu abogado, que tu abogado vaya siempre contigo. O para grandes compañías de telefonía o de eléctricas o las grandes compañías de consumo, para que lo regalaran a sus clientes para fidelizarles o para captar más. Y nos encontramos con que esto no funcionó bien. No existía la marca Legalitas, no teníamos notoriedad de marca, no existía el producto que nosotros vendíamos, no existía esa categoría de producto y nos encontramos con que no generábamos ningún interés. Entonces, los socios decidieron reorientarlo, empezaron a hacer publicidad y eso ya fue rompedor. Ahí es donde los colegios de abogados dijeron, bueno, estos que vienen aquí a vender un servicio jurídico de calidad a precio bajo, que no me fío un pelo, encima lo están publicitando y están haciendo, no se van a cargar la profesión. Entonces se pusieron todos como de uñas. Y es muy curioso porque, claro, después de al millón de consultas anual, pues hemos atendido a muchísimos millones de clientes y no hemos tenido nunca realmente un problema que llame la atención por desidia o por dejadez. Hemos trabajado bien y hemos cuidado bien a los clientes. Entonces, esa reticencia por parte de los despachos de abogados que podía haber en esa época o de los colegios, que no, que son los que son garantes un poco de la calidad, pues ha ido pasando. Hasta a mí me pasó una cosa, en una comida con un decano, ya no es decano, de un colegio de abogados de una zona del norte, que nos había dado mucho la lata porque había sido como muy quisquilloso, pues no podéis decir aquí tenéis que poner un asterisco, aquí tenéis que poner masiva, aquí tenéis que poner cosas que, como ningún abogado se había anunciado nunca, pues íbamos todos aprendiendo sobre la marcha. Y ese decano en una comida, perdón, la señora es lo que voy a decir, me reconoció. A mí lo que me jode de Legalitas es que no se me haya ocurrido a mí. Dijo, anda, acabáramos. Entonces, con esto quiero decir que Legalitas fue muy rupturista cuando cambió de modelo de negocio, cuando empezó a hacer publicidad, pero poco a poco pues empezamos a generar clientes, a entrar clientes y a generar una marca. Y cuando ya teníamos una base de clientes estabilizada, volvimos otra vez al modelo de negocio de los colectivos, que tiene mucho sentido. Entonces, hoy tú puedes ser cliente de Legalitas porque tengas una alarma de Prosegur, porque seas cliente de Vodafone,
porque estés en el Banco Santander, y por 4 o 5, nunca son exactamente el mismo producto, por intentar evitar fagocitaciones, pero al final Legalitas se ha convertido casi en una commodity que muchas grandes compañías utilizan. Hoy tenemos esa base instalada de clientes directos, que son 300.000 clientes nuestros, que son los clientes que nos pagan una iguala todos los meses. Tenemos un grupo de grandes empresas que nos dan a sus clientes para que les prestemos servicio, y esos son 10 millones de clientes. Tenemos como 486 empleados, de los que 250 son abogados que trabajan en Legalitas. Y tenemos una red de despachos, de aproximadamente 180 despachos, que trabajan, a los que enviamos los casos, como nosotros resolvemos todo por teléfono, en caso de que el caso se judicialice o que necesita una atención presencial, que no es muy a menudo porque es como en un 5% de los casos, pues se lo mandamos a nuestro despacho. Entonces, tenemos una magnífica red de despachos, algunos de aquí, en los que confiamos la atención de ese cliente a partir de un determinado momento del proceso. Entonces, ¿cuál es el truco de esto? ¿Cómo podemos dar un asesoramiento jurídico de calidad, cobrando 120 euros al año, y que encima el cliente se demuestra que está bien atendido porque renueva con nosotros año a año a una tasa del 77, del 80%. Pues hay tres o cuatro pautas. Una es que los abogados están profundamente especializados. O sea, dentro del departamento laboral o dentro del departamento fiscal tenemos abogados formados por impuestos, y dentro de cada impuesto por especialidades del impuesto. Entonces, cuando consigues tener un abogado muy, muy, muy especializado, pues voy a decirlo al revés. Cuando tienes un abogado generalista, pues a lo mejor no sabe con qué profundidad sabe las cosas. Es generalista, controla todos los temas, pero siempre está mejor formado en uno concreto en el que se especializa. Nosotros, todos los abogados están especializados. Quiere decir que cuando el cliente le está haciendo una pregunta, es muy curioso porque, claro, un tema de alcoholemia, un tema un poco comprometido, penal o de alcoholemia y tal, sabes lo que el cliente te está contando, sabes lo que no te está contando, sabes cómo preguntarle, sabes que la última actualización de la ley está cambiando por aquí, conoces perfectamente cómo funciona este juzgado y dentro de ese juzgado sabes ese juez, pues cómo le gustan las cosas. Entonces, esa especialización mezclada con un volumen salvaje de consultas, te da esa experiencia que decía Einstein, que no es un problema de conocimiento, sino de experiencia, pues te permite tener una eficacia, porque lo que dices está muy bien dicho, porque no te equivocas, porque conoces bien la materia, y una eficiencia, porque lo dices además muy rápido, pues alucinante. Entonces, eso te da todo junto una productividad, pues que te permite este modelo de negocio. Luego, además, el 70% de las consultas son repetitivas. No quiere decir esto que le puedas dar un botón y se contesten, pero sí que al final a todos los españoles nos pasa lo mismo. Entonces, el abogado está como muy enfocado y trabaja muy rápido. Como somos somos un despacho de abogados, pero somos un gran call center y atendemos a muchos clientes, pues alrededor de ese departamento de jurídico, que llamamos centro de atención jurídica, como me oigan decir call center, me cortan las orejas. Es un centro de atención jurídica. Pues alrededor de eso hay satélites, pues está el departamento de atención al cliente, que cuando un cliente pues ha tardado un poco más de la cuenta en atenderle, o quiere cambiar su cuenta corriente, o está enfadadísimo porque no está de acuerdo con lo que ha dicho el abogado, que eso no, gracias a Dios no se da mucho, pues son quien atiende las incidencias. Luego hay un departamento de documentación. Pero imaginaros la cantidad de documentos que se generan, que van para el cliente, que vienen para el cliente. Entonces hay un departamento que se dedica exclusivamente a eso. Hubo una época en la que los abogados, unos se dedicaban a resolver consultas, unos hacían escritos, otros revisaban escritos, otros hacían contratos. Les especializábamos en trozos del proceso. Pero eso lo cambiamos porque nos dimos cuenta que es mucho más productivo un abogado que coge un caso desde el principio y lo termina, porque al final esa información que tiene sobre el caso es muy difícil de transmitir. Y entonces hoy los abogados, tú quieres hablar con tu abogado y hablas con tu abogado. Tú quieres hablar con Juan Pardo, que es tu abogado que de referencia. Se sabe todo, los problemas que tienes en la oficina, que estás peleado con tus hermanos, por la herencia de tus padres que fallecieron hace 2 años. O sea, un abogado de Legalitas tiene que ser el abogado del cliente. Esto es como cuando Belén Esteban dice en la televisión, yo lo hablaré con mi abogado. Pues ese vínculo, esa relación entre el abogado y el cliente es lo que nosotros intentamos fomentar. Todo esto, pues, ¿cómo se hace? Pues con tecnología. Tenemos un CRM que es un monstruo, es un programa informático que nos da toda la información que necesitamos del cliente, cuándo nos ha llamado, qué le ha pasado, y eso evoluciona en que, pues, cuando un cliente nos llama, automáticamente la llamada, si ese cliente, por ejemplo, pues no ha pagado la cuota, no entra en el centro jurídico, se redirige y va al centro de atención al cliente.
Cuando un cliente nos ha dejado de llamar porque ha dejado de ser cliente y nos vuelve a llamar, va directamente al departamento comercial. Eso es una vinculación que tenemos con la centralita. Luego también, por ejemplo, toda esa información que tenemos en el CRM, pues cuando un cliente nos hacemos, lo utilizamos pues para venta cruzada. Cuando un cliente, que es una pyme, nos empieza a hacer alguna consulta relacionada con su hijo, que está en la empresa, pero que tiene un problema con no sé qué, o con algo de eso, empezamos a detectar, hay una serie de patrones que están muy bien programados. Cuando empezamos a detectar que puede tener interés en un producto familiar, pues el sistema se va ordenando y al cabo de X tiempo, cuando haya resuelto ya su problema, para no cruzar los temas, salta una llamada y nos avisa que un comercial tiene que llamar a ese cliente para ofrecerle un producto familiar. Un conductor que resulta que no es un conductor particular, sino que está utilizando el coche como para su pyme o para es un transportista o que es un conductor profesional. Pues con el tiempo vamos generando una llamada para venderle un producto de pyme. Entonces, ese CRM nos ayuda, por un lado, a atender muy bien al cliente y, por otro lado, a captar más. Porque, claro, esto es nuestro modelo de negocio es masivo. Cuando captamos un cliente, a nosotros el boca a boca nos funciona bien, lógicamente, porque no hay mejor recomendador que un cliente satisfecho. No, los índices que tú enseñabas como ejemplo del NPS y todo eso, para nosotros son, pues es la sangre que va por las venas. Un cliente cuando nos llama, se le hace, nada más terminar la conversación, en la misma llamada el abogado le pide permiso para dejarle con un contestador para que marque de 1 a 5 la satisfacción. Si marca de 1 a 3, automáticamente le pedimos que espere y se va a atención al cliente a preguntarle qué es lo que ha pasado. Al cabo de 2 semanas, cuando ha terminado ya el expediente, un expediente puede tener varias consultas, ¿no? Como sabéis, pues cuando ha terminado el expediente se le emite una llamada de cortesía preguntándole qué tal ha ido todo, si ha resuelto todo lo que necesitaba, si el abogado ha sido ágil, si el abogado se ha explicado muy bien. Cuando tratas con determinados perfiles socioeconómicos medios bajos, que son esos a los que nosotros hemos dado acceso a la abogacía, pues muchas veces necesitan un abogado que les interprete la ley, pero necesitan un traductor que se convierte medio en psicólogo. Entonces, esa relación que se genera, muchas veces, o sea, lo que les pedimos a nuestros abogados es que se les entienda. O sea, me parece una obviedad, pero los que no somos abogados nos llama mucho la atención los latinajos. No comprendemos que hoy todavía se sigan utilizando, ¿no? Eso es una opinión ya mía personal, ¿eh? No es legal. Entonces, esa llamada que hacemos posterior, pues lo que intenta es preservar esa relación cliente-abogado, que es lo que va a generar la pegajosidad entre el cliente y Legalitas que le haga renovar el año que viene. Luego, después de esa llamada, le mandamos una encuesta de satisfacción. O sea, somos pesados, pesadísimos, pero lo que queremos es encontrar brechas en el procedimiento que nos ayuden a sacar esa información de insatisfacción arriba para poder curar la herida, ¿no? Y en esa encuesta de satisfacción medimos si nos recomendaría, si no. Todos esos sistemas, esos criterios de medición, pues son súper interesantes, porque una vez más somos una empresa de marketing. O sea, cuando te empeñas en que el cliente esté bien, pues tienes que saber detectar cuando no está bien, saber adelantarte. Entonces, la informática, la tecnología, nos da esa capacidad de prever el comportamiento de los clientes. Estudiando el comportamiento de muchos clientes, nos ayuda a crear patrones de comportamiento y saber cuándo un cliente se va a ir, un cliente que deja de llamarte, qué raro. Un cliente que te contrata y te llama en los primeros 15 días, renueva fatal, porque ese cliente te ha contratado para un problema puntual y una vez resuelto ya, pues no tiene interés. Un cliente que dura 3 años, el tercer año, la curva de fidelización se va al cielo, porque después de 3 años contigo, ese cliente ya está, no es que esté fidelizado, es que te considera, es un cliente previsor que te quiere tener por si acaso. Entonces, todas estas mediciones, tenemos un departamento, llamamos fidelización al cliente, ese departamento es el propietario del cliente. Y está compuesto de matemáticos. A mí me da alergia decirlo. Son gente estadísticos, matemáticos, que solo miran exclusivamente datos y buscan esos patrones de comportamiento para poder adelantarnos. Y yo creo que tengo que ir terminando ya. Voy a decir una última cosa. Dos cosas tengo que decir. Una no me puedo ir sin decirla y la otra es muy curiosa. La crisis lo que nos ha generado a nosotros, pues la gente ya no quería un producto familiar que le cubriera todas las materias. La gente quería cubrir su problema del derecho al consumo, o que le estaban haciendo un ERE en la compañía, o que se estaba separando de su mujer o de su marido. Entonces, con la crisis la gente ya no quería un producto completo, quería mini productos. Eso nos obligó a desagregar los productos, lo que implicaba bajar los precios, lógicamente. Cuando bajas los precios, pues depende de tu canal de distribución. Nuestro canal de distribución principal antiguamente era el telemarketing. Pues llamar por teléfono, recibir llamadas telefónicas tiene un coste muy elevado. Por eso os decía que el cliente tiene que renovar con nosotros, porque captarle entre publicidad y telemarketing nos cuesta pues una pasta. Entonces,
el telemarketing ya no soportaba los precios de los precios nuevos. Cuando desagregamos el producto, los precios bajan, el telemarketing ya no sirve, y entonces empezamos a desarrollar canales digitales, empezamos a vender por la web, empezamos a vender por aplicaciones de móvil. Eso nos hizo que nuestra base de datos, perdón, nuestra base de clientes se rejuveneciera, porque claro, si tú captas online, pues aquí captas al que utiliza online. Entonces, clientes nuestros tradicionales, que a lo mejor eran menos proclives a ese canal, pues empezó a rejuvenecerse. Y eso nos supuso que venían problemas ya diferentes, consultas, la gente joven hace consultas diferentes de la gente mayor, la gente casada, de la gente soltera, la gente, eso es evidente. Entonces, cuando empezaron a traernos problemas nuevos, pues es cuando eso que os decía al principio, de que los problemas nuevos relacionados con las redes sociales, con la reputación online, con el robo de identidad, con las compras online, todo eso era nuevo para nosotros. Y como vimos que era una ola que venía, pues digamos, vamos a dedicarnos a esto, a intentar ser, claro, hay que ponerse los listones muy altos, vamos a intentar ser el referente de la abogacía en España de temas de reputación online. Fíjate tú si no nos lo apuntamos alto. Pero quiero contar con toda esta historia, que es verdad que siempre mirando para atrás es muy fácil encontrar los puntos, unir los puntos, ¿no? Pero la crisis, que en principio era un drama, porque claro, nosotros vivimos de las renovaciones, las igualas, como todos, pero cuando son particulares y son muy pequeñitas, vivimos de esas igualas. Entonces, la crisis en principio iba a hacer que la gente dejara de pagarnos hasta que tuviera el próximo problema. Y eso que en principio podía ser un drama, mezclado con que el tipo de consultas que nosotros atendemos pues no son consultas mercantiles o de operaciones societarias, ¿no?, que eso con la crisis bajó, pues hizo que empezáramos a subir otra vez. Entonces, agachamos así un poco y empezamos a rejuvenecer la base de datos, a crear nuevos canales de distribución, a crear nuevos productos. Y yo creo que esto es un ejemplo de cómo, sin querer, pues un modelo de negocio como bien estructurado, bien hechos los procedimientos, pues nos hemos encontrado con un nuevo, no sé, mar en el que pescar. Y la última cosa que quiero decir es que, hablando del talento, que hablabais al principio, a Legalitas, como Legalitas suena mucho, como tiene nombre, se nos acercaba un montón de gente, abogados, gente que tenía sus propios despachos, con idea de innovar. Claro, yo quiero hacer una aplicación que cuando... Yo me traigo aquí unos ejemplos, pero hay proyectos muy curiosos, pero no sabían a dónde ir, cómo desarrollarlos. Entonces nos hemos encontrado con que venía mucha gente, pero no sabíamos cómo atenderlos. Y hemos creado una cosa, un proyecto que se llama Legalitas Lab, que es un acelerador, creo que literalmente se dice, es una incubadora de ideas dedicadas a innovar en el sector jurídico. Es un sector, el jurídico, a mí personalmente sí me parece que tiene como muchas cosas muy llamativas de innovación, pero naturalmente se dice que es un sector como muy tradicional en sus maneras de hacer las cosas. Entonces, Legalitas Lab lo único que es un receptor de ideas, un rastreador de talento, porque claro, las ideas buenas evidentemente nos las quedamos, vamos, las compramos. Pero es una manera de rastrear talento bueno y ideas buenas que antiguamente se quedaban, pues nosotros nos hemos asociado con Microsoft, que nos da tecnología, con el Banco Santander, que nos da financiación, con Walter Kruger, que nos da pues todo lo que los abogados necesitáis para atenderos. Entonces, hemos creado un entorno genial, que es, a mí me parece súper bonito, en el que ideas que se hubieran quedado en el camino, pues por lo menos utilizamos toda nuestra fuerza para intentar relanzarlas. Y eso está dentro de la Fundación Legalitas y toda la responsabilidad social corporativa. Y ya me he pasado muchísimo de hora. No, ya está, ya... Vamos, ya es suficiente, ¿verdad? No, vale. No, o sea, quiere decir que puedes... Nada, muchísimas gracias por escucharme. Eso ha sido un poco desordenada la explicación, porque tengo la cabeza un poco desordenada, pero os agradezco muchísimo la atención. Gracias.